estamos paseando por acá por el mercado de Huehuetenango, viendo toda la riqueza gastronómica que hay. Pues acá tenemos sal negra, tenemos pepitoria, chile en polvo, acá con el amigo, ¿verdad? Entonces ya saben, acá pueden ustedes conseguir esta delicia de productos. Hay maní carapiñado, hay maní natural, maní frito, y tenemos pues esto es especial para cocinar, exacto, trigo para hacer atol. Este es atolillo y atol de haba. Atolillo, atol de haba, avena y maní molido para también agregárselo a diferentes recetas. Y bueno, también vamos a entrevistar acá a una amiga. A ver, ¿cuál es su nombre, amiga? Pues buenos días, mi nombre es Glendy Martínez. Y estamos aquí, mire, vendiendo las frutas de temporada. Está muy bien, la fruta de temporada. Hay piña, hay melón, hay plátano, hay papaya. Y bueno, láncele la cordial invitación a los amigos que nos ven a través del canal Guatemetis, que pues vengan a visitar Huehuetenango. Pues ahí los invitamos, ¿verdad?, que vengan a visitar pues la Tacita de Plata, que es Huehuetenango. Y también, ¿verdad?, recordándoles de que estamos para servirles con buen producto de temporada. Excelente, bueno, y pues a apoyar el comercio local, a apoyar el comercio de Huehuetenango. Así es de que los invitamos a que vengan a consumir esta frescura de frutas que ustedes pueden observar y preparar pues sus refrescos naturales, y de esa manera también cuidar la salud. Gracias por el espacio, hasta la próxima. Bueno, amigos, entonces continuamos con la aventura acá por Huehuetenango. Vamos allá.